tots dos sindicats, UGT i Comissions, Comissions i la UGT, doncs s'han convocat assemblees a tots els centres de treball perquè la gent sigui conscient de la importància que tenen aquestes mobilitzacions. La del dia 29, molt específicament, a l'hora que es fa al conjunt de l'Estat, per tal de rebutjar de manera clara les noves retallades del govern del Partit Popular. Realment, doncs, jo crec que estem davant d'un govern que obvia el diàleg amb la societat, que obvia el diàleg, pensava nosaltres fins fa poc que només amb els sindicats, ara ja veiem que la manca de diàleg del govern del Partit Popular ho és també no només amb els sindicats sinó també amb les pròpies comunitats autònomes. I per lo demés, doncs, jo crec que el primer de maig aquest any és un primer de maig que té un gran valor, perquè crec que és un primer de maig que tornarà a posar al carrer de la ciutat la immensa majoria de la ciutadania el rebuig a la reforma del mercat de treball. Aquesta és una reforma que s'ha de canviar de manera profunda. Un augment del 47% dels expedients, no són dades nostres, les ha donat la Conselleria, el Departament d'Economia i Empresa o d'Empresa i Ocupació fa uns dies, més d'un 60% d'augment de persones que han estat acomiadades aquests tres primers mesos de l'any. Este pasado viernes se han tomado decisiones que no tienen precedentes en la historia de la democracia constitucional en nuestro país. Por primera vez se impone el repago a los pensionistas. Ese gravamen del 10% que tienen que pagar de los medicamentos, que ahora, cuando ya hemos empezado a conocer la letra pequeña del Real Decreto Ley, nos encontramos que no solamente se produce el repago en los medicamentos, sino que en relación con las modalidades de alimentación que hay que tener para el tratamiento de algunas enfermedades, las prótesis, etcétera, pues va a haber que pagar parte de la factura, ¿no? Y como decía, estamos ante una situación sin precedentes. Sabéis que hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad. Las organizaciones sindicales directamente no podemos entablar el recurso de inconstitucionalidad y por eso hemos tomado la determinación de entablarlo a través de la Defensora del Pueblo. En primer lugar, por el procedimiento de Real Decreto Ley no tiene ningún tipo de justificación y, en segundo lugar, sin duda, por los contenidos. Esta reforma laboral tiene una diferencia radical y muy profunda en relación con reformas anteriores, de manera tal que a esta reforma laboral no se la debe de llamar reforma laboral, porque eso es utilizar de una manera perversa el lenguaje. Las otras 52, incluida la del Partido Popular del año 2001, se podían denominar reformas. ¿Por qué? Porque preservaban los dos pilares fundamentales de nuestro marco de relaciones laborales. Los dos pilares fundamentales de nuestro marco de relaciones laborales son el valor de la negociación colectiva. Perdonadme que haga una precisión. Eran. Hasta esta reforma tenían vigencia. Valor de la negociación colectiva frente a la decisión unilateral del empresario y garantía de la tutela judicial frente al despido fácil, barato, que se consagra en esta más que reforma laboral.